enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras unidas tierras de América Latina. Thank you.